Vale. A ver. Así. ¡Hola! Y bienvenidos, fans de Game Solito. Estamos aquí en Blasphemous, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio derrotamos a la primera de las amanecidas y al señor. Al campano, que llamo yo. Vale. Y hay algo más. Aquí hay otra de las amanecidas que no hemos visto. Así que. Y de manera importante. Vale, no lo vamos a hacer aún. Vamos a esperar a poder volver aquí. Y desde aquí hacernos TP aquí. Y luego ya desde ahí vamos para allá. Entonces, de momento no vamos a hacer a otra de las amanecidas. Que me deje. Sin lugar a duda me dejé a una de las amanecidas. Y tenemos que donar a la iglesia. Porque también he mirado, ya por curiosidad. He mirado y... lo de donar a la iglesia te puede dar más cosas guays. Da cosas guays. Siento como mi sangre se transforma en savia negra y mi vieja piel en rojiza corteza. Árbol férreo. Este sitio es nuevo, ¿verdad? No me suena nada el árbol férreo. Coño, este sitio es nuevo. Galería de los Albores. Azogue. Ah, mira. Esto va a ser DLC. Ah, mira, vale, tiene el arco. Ah, hay que matar. Son cuatro. Hay que matar a las cuatro amanecidas. Oh, vale. De momento no hay nada más. Vale, vamos a poner un marcador. Como que hay algo importante aquí. Joder, de verdad, los marcadores es... todo el mundo los pone sin querer, tío. No hay nadie que los ponga bien. El otro día pensé, tío, podría hacer un rol de Blasphemous. Me valía un montonazo la idea. Pero no, supongo que no sabría darle verdadera gracia a la ambientación, así que me quedaría una cosa un poco cutre. Hola. Aquellos a los que habéis sacado del castigo eran Perpetua y Esdras. Perpetua. Hermanos expósitos. La del... que acabaron perteneciendo Death Gambit. A la guardia de su santidad. Se decía que Perpetua podía hablar con su hermano después de muerta. Pues nudosos son los caminos del milagro. Perfecto. Ahí abajo, había algún camino más. Aquí, ¿no? ¿Ves? ¡Oh! ¡Oh! Mira, pues perfecto. Pues vamos a ir ya. Vamos a por las... vale. Vamos a ir a por la amanecida que no matamos. Que en teoría es la primera de todas. Vamos a mejorar las cuentas. Porque tengo para poner más cuentas. Al menos una. Ahora dejad que mis dedos anuden un nuevo misterio. Perfecto. ¿Tengo uno más? ¿Tenéis más mod? Sí. Esto no costaba dinero, ¿no? No. Volveré cuando vos sin pecado, corazón sea. Vale. A ver, he donado ya suficiente. Creo que puedo volver a Álvaro. Es que lo he mirado porque me daba curiosidad. Creo que puedo volver a Álvaro y donar lo suficiente como para que hacer que pueda teletransportarme entre los piedes. Entonces ya no tengo que buscar el viaje este. Entonces vamos a Álvaro un momento. A ver si me puedo teletransportar. Es una donación, ¿eh? Son no sé cuántos mil, pero si meto 40k creo que será suficiente. ¿Te hace falta algo más? Sí. La orden os bendice, penitente del silencio. Toma. Todo este Tentudia. Tentudia. Segunda y verdadera sepultura con
esta plegaria, ella velará por vos. Vale, aquí te daba una plegaria. No me acuerdo cuál era. La orden of... La plegaria de Ten tu día. Era uno de los... Puede ser que fuera el rayo poderoso este que salía, pero... Al final mejor es el que tengo. Confesor. Ah, vale. Pues... Ah, mira. Una esta de culpa. Por si te rompes todas las estatuas, ¿no? Para hacer el... Pues a ver. Vamos a echar... Vamos a echar 30K. ¡Uy! A ver cómo ha cambiado. ¡Oh! Bien bonito. ¡Mira qué gente y todo! De hecho, hay gente diseñada y bastante guapa. Qué guay. Ah, he hecho nacer gente. Vale, vamos un momento a la... ahí está. Eso es lo que había visto. Viajar. Perfecto, ahora puedes ir de un pie de a otro. Directamente. Guay, increíble. Vale, pues vamos a hacer esto. Están como levantados ahora los que los sostienen. Ah, no, por aquí no. Vale. Oh, oh. Vale. Sí. Todavía se le puede donar más. Creo que hay algo más. De hecho, lo que... Ah, fíjate. De hecho, lo que he visto es que ahora descansar en un pie de terraína todo el fervor, lo cual está también muy bien. Uf, vale. Se ve un objeto ahí. Porque he hecho tan pocas cosas en este sitio. Jolín. Jolín. Ah, porque simplemente tira para arriba, ¿no? ¡Ay! Vértebra. Vamos a bajar por aquí primero. ¡Ay! Debí haberlo imaginado. Ramillete de Romero. Ah, esto es para la... ¿Y esto? Esto es desde allí. Oh, vale. Ah, reaparecen. Poco coñazo esta gente, pero bueno. Ay, pensaba que te morías. ¡Ah, no! Cometí el mismo error dos veces. Pensar que te morías. Vale, yo fui por allí.
A lo mejor vine por aquí, pero creo que me mataron, puede ser. Es que este, es verdad, este era un camino muy chungo. Aquí me mataron. Pues la idea es que no me maten. Porque tenemos que llegar al otro lado. Oh, oh. Oh, oh, uff. Vale. Aquí hemos cometido un pequeño error. Oh, oh. Vale, ahora. ¿Cómo ha ido esto? ¿Está muy alto el sonido? Creo que no. Creo que está bien. Opa. Hola. Corazón. Ah, lágrimas. Vaya. Ah, mira, y ese camino que hay hacia atrás, ese es el que es nuevo. Esto antes no estaba. Este camino antes no estaba. Azogue. Y aquí está la nueva zona. Un pie de ecos de sal. Esto es lo que he visto que parece el Hollow Knight, que puedes... Ahí. Momento. Que puedes pegar saltillos desde... Tampoco hay enemigos nuevos, o sea que... ¡Uy! Ah, aquí estás. La misma voluntad dolorosa que os permite ver mi cuerpo. Os permite ver mi cuerpo. Os ha dejado entrar. ¡Ey! En la galería de los cinco albores. Habéis vencido en vuestro primer enfrentamiento. La primera. ¡Coño! Amanecida. Te toca hacer VIP. No sé cómo se hace eso. Te hago luego, ¿vale? Luego lo hago. No me voy a olvidar. No te preocupes. En otro lugar. El milagro antiguo nunca olvidó a las cinco. No sé cómo se hace, ahora lo haré. Bajo su santo capricho, las maldijo. Es verdad. Todavía no he leído. Sí. Las ha tenido dormidas en caso de que las necesitase. Y ahora las necesita. Luego te enseño, sí, por favor, vamos a hacerlo. ¿Vais a hacer cantar al bronce? Estás de bajona. Espero que no sea por lo del rol. Porque es eso, ¿no? Ah, ahí. Vale. No tengo... Aparte sí, pero más por mi grupo, pero eso ya... Ya despertado. Pues la saeta... Lo de... Es que en agosto... No, olvídate. O sea, agosto es mala época para... Para rolear en general, ¿eh? Uy, esto está cerrado. No, o sea, yo estaba... De hecho, lo he pensado. Podría hacer un rol de Blasphemous. Una partida con... Con The Hunt, por ejemplo. O alguna... Algún juego así oscurito. Podríamos hacer un este de Blasphemous. Podría estar bastante guapo. Ya veremos. Quizá, vale, la amanecida está aquí arriba. Tú quita de ahí, pesado. Ahora vamos. Vamos a ver, vamos a terminar esta zona y vamos a por ella. Vaya. Ahí fue un tiro de amigo. Vale, sí. Imagino que habría realmente algún motivo más. Lo siento, tío.
Lo siento. ¡Ah! No. Esto lo he visto, pero no sé cómo se hace. Me va a morir. Tengo el pin flama de la semana y estoy encerrado en casa. Leí antes de conducir. Es que los test de conducir son horribles, ¿eh? ¿Se hace dándole hacia abajo? ¿Cómo se hace esto, tío? Ay, me va a morir. Yo esto lo he visto. O sea, está en el tráiler, pero no sé cómo se hace. Joder. Me quiero curar un poco más. Todo el rato le cae como sangre del casco. O sea, yo lo he visto. Imagino que es como en el Hollow Knight, ¿no? Simplemente pegándole hostias. No, es que si lo tiras como hacia el lado. No sé cómo se hace. O sea, no puedo atacar hacia abajo. Solo haciendo así. Pero hacia abajo no existe un ataque. Esto sí que lo voy a marcar. Voy a marcar aquí. Aquí. Voy a marcar aquí como que está esto, pero no sé cómo se pilla. Voy a marcar con un tesoro. Pero no sé cómo se pilla. Ya lo miraré. ¡Ah, pero bueno! ¡Qué liadita! ¡Jolín! ¡Ah! Aquí estamos. Esto no me lleva... No... Está bastante lejos. ¡Jolín! Está bastante lejos. Llego antes en ese pie de... He puesto... Vale, no. Voy a intentar entrenar aquí. ¿Así? Ahí lo he hecho. Sí, es dándole hacia abajo. Aunque no haga ningún cambio. Sí que sí, aunque no, la animación no sea distinta. Lo hace así. ¡Jolín, qué pesado eres! Bueno. Uf, pero jolín. Es raro. No se siente nada cómodo. No como en el Hollow Knight. Me va a morir al final. ¡Ah! No me gusta. Es que no es fácil de darle solo a uno, ¿eh? Ah, lo paso, tío. O sea, no sé, no lo entiendo. Es muy difícil. Bueno, también era una forma más fácil de llegar hasta ahí. Saludos desde el cementerio. ¿Te lo tomas mal, Valgrag? No te preocupes, yo te vengaré. Si procede, yo te vengaré de todas formas que sea posible. Ah, podemos ir a este. Este está más cerca, ¿verdad? O sea, vengarte a lo mejor no te puedo vengar, pero puedo ponerle...
tu nombre a la comparsa, si te hace ilusión. Iba a entregar tu carta, pero... pasaron cosas. Sí, este es el pie de más cercano. ¡Ah! ¡No! Uf, cabrito. A ver. Amanecía de los santos cojones. A ver de qué vas. De los filos dorados. ¡Oh! Uy, pero bueno, ¿qué haces? ¡No! ¡No! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Ey! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! A la primera. Uf. Eso es lo que no habíamos leído de la otra. Ole. La otra, la primera. Bien hecho, joder. Bien hecho. Uf. A ver. Esto. Aquí. Fragmento una estrofa escrita en hilo de oro sobre seda azul. No pertenece a ninguna canción conocida. Las hebras doradas se mueven con vida propia, serpenteando a través de la tela. Varios versos que forman son siempre los mismos. Noche que duermes a cuatro soles, olvida tus fríos y tus azules. Eres la luz de la aurora, que levanta tu velo con sus faroles. Hala, buena suerte, Héctor. Que vaya bien. Vale, pues ya está hecha la amanecida. Vamos a por... Joder, es que hay marcadores que se te ponen sin quererlo. No, pues vamos a continuar. La siguiente ya está como más lejos. Me podría suicidar y luego expiarme. Sí que me da lágrimas de culpa las amanecidas.
Au. ¡Ay! Lo viaja entre dos pies, es increíble. De hecho, puedo ir aquí abajo, tío. Ahora que está todo tan cerca. Pero bueno, vamos a ver. Pero vamos a ver. ¡Jolín! Por ahí. ¡Ay! Me han matado. Joder, pues ni lo esperaba. No sé cómo ir por ahí. ¡Jolín! Ah, no pasa, no pasa el rayo. Vale, pues lo ignoramos y ya está. Da igual. Vamos para allá. Vale. Parte de los caminantes sordos. ¡Opa! No me acordaba. Y decía, ese boss es nuevo, ese enemigo es nuevo. No, no, no. Estos ya estaban y daban mucho asco. No han cambiado, al parecer. Eso se rompía, creo yo. Ni siquiera te da posibilidad. Ah, estos bichos. Me sorprende esta la vida que tienen. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, no! ¡Qué mala fe! Uf, ahí casi me caigo. En los pinchitos. Con el inconfundible sonido de la carne. El otro día, o sea, en una partida de rol tuve que describir el sonido. O sea, eso, que se cayó uno a unos pinchos y tuve que describir el sonido. Y dije, el sonido de la carne al... No, con lo que dije, una chorrada. Al empalarse en... ¡Wow! ¿En serio? Esto va a ser un asco, ¿verdad? Esto va a ser un asco de cruzar.
Sobre todo por estos bichos. Esta gente que se niega a desaparecer. Esto no estaba antes ni de coña. Esto es nuevo también. Esa escalera. A ver si bajas. Vale, se puede saltar. El parkour, ¿eh? Hasta... ¡Ah! Ahí estás. Vale. Lo primero es lo primero. ¿Me puedo agarrar la sangre? No, ¿verdad? A ver. Supongo que puedo... quitarme esto. Llegar. Y ponérmelo. Mazogue. Ya. Bueno, tengo que tener mucho. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh! ¿Cómo te he puesto? Solo es para bajar más guay, no. No vale para nada. Esa kill no ha contado, esa kill ha sido extra. ¡Ah! Paso. ¿What? Se ha teletransportado, lo habéis visto todos. Coñazo, señora. No llego. Está desde arriba. Uf. No, 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 no. Pensaba que estaba muerta. Todas las semillas de olivo y tal serán para la... para Tirso. Muy probablemente. Llevo bastantes ya, 26 y 38. Quedan 12. ¡Ey! Penitente, escuchad mi confesión. La cobardía echa sus raíces dentro de mí ante esta nueva prueba del milagro doloroso. ¿Qué somos los peregrinos, sino pecadores que hemos elegido el caminar como la más amable de las penitencias? Qué guapo, voy a cenar cachopos. Hoy no, pero otro día. Ha matado al tonto este solo, ¿no? ¡Pero bueno!
¡Oh! Sí, me acuerdo que eran. Esos eran asquerosos. Aquellos gritos me llenaron el alma de espanto. Habéis purgado mis miedos y auxiliado a este pobre peregrino de nuevo. A pesar de haber elegido sendas diferentes, a vos y a este pecador nos espera. La siguiente vez que lo encuentras ya es allí, ¿no? Ya es en el. Cerca o lejos, en esta vida o al otro lado del sueño, misericordio. ¿Dónde está el último de los genuflectores? Que ahí te tienes que equipar los tres dedos del pie que te da. Que te da los tres dedos. Y se abre la estatua y todo esto. La haremos solo porque... ¡Oh! ¿En serio? A este ahora le podías hacer la ejecución, pero no veo cómo. Lo primero es lo primero. 11. Es que no recuerdo si en la otra partida los pillé todos, creo que no. Como los huesos no los pillé todos. Tres palabras. Aquí ocurrió el primer milagro. No te rasques. Aquel piadoso y atormentado joven pidió a la alta voluntad ser castigado. Colocó un tronco de madera donde se apostó y rezó. Rezó esperando ser escuchado. ¿Cenas cachopos? ¡Hoy no! Aprovecho para decir una cosa muy importante. El día 12, lo repetiré más veces y subiré un vídeo. El día 12, especial... 600 suscriptores, aunque todavía no hemos llegado, tenemos 595 suscribidos a Levia Games en YouTube. Especial, 600 suscriptores, 12 horas en directo. Empezamos a las 12, terminamos a las 12, el día 12, no lo olvidéis. Y cenaremos cachopos, en directo, cocinará Josema, grabaremos cómo cocina. Lo diré un par de veces más y subiré, tengo que subir un vídeo, tengo que grabar esta tarde. Rezó para pedir dolor. Importante. Y así, aliviar la gran culpa que se le clavaba afilada en el alma. Entonces, el milagro se manifestó. Le crecieron raíces en sus brazos y piernas que lo retorcieron, pero ningún lamento surgió de sus labios, ninguna queja. Todos los que habitaban estas tierras fueron testigos de aquello, y todos rezaron ante la suplicada dicha interminable de aquel joven. Este árbol trino que brotó años después de su muerte fue llamado Nudo de las Tres Palabras, pues tres son sus troncos anudados, y tres fueron las únicas que pronunció el joven antes de morir. Mi gran culpa. Cada año fluye de su interior oro líquido y ardiente, perpetuando su recuerdo y quizás para recordarnos que el primer milagro no nos ha abandonado. Pues nudosos son, fueron y serán los caminos del milagro. 12 del 12 a las 12 y 12 horas. No es el 12 del 12 porque es el 12 del 8. Es lo único que nos falla. Y no son 1200 suscriptores, son 600. ¡Eh! ¡Ah! Verdad, que los putafumeiros pegaban. ¡Uf! ¿Era aquí? En la biblioteca está... En la biblioteca está el bebé mierdas. Pero no sé si es en la biblioteca... ¡Ah! Dios, no me acordaba de ti.
¡Ah! Pero bueno, ¿lo han hecho más rápido? No recuerdo tan rápido a este tío. Esta era la mejor, tío. Esa animación era la más guay. Mi favorita. O sea, puedes ir a la biblioteca esta o a la madre de madres. Sé que el megabuta fumeiro está por aquí. Que es... No hace falta que lo hagamos, pero lo haremos. ¡Oh, es verdad! Este da mucho asco. Es el mismo que el de los tridentes. Ah, arriba está el... Ahí. Me acuerdo que la madre de madres era de ir abriendo escaleras hacia abajo y ya está. Trapezoide. ¡No llego! ¿Aquí no había un tío? No, eso, este tío estaba en la biblioteca. Con razón la Iglesia Católica sigue enfadada con este juego. Razón no les falta. Verás qué gracia como me caiga. ¡Epa! No sé si estoy yendo en el lado correcto o en el lado que no es. Y no sé si me he equivocado y ya no puedo volver. Uf, vale. Coxal de Yun, la prostituta. Bien. No tengo culpa.
¡Wow! ¿Cómo te he puesto? Lo dicho, no me acuerdo si es por aquí arriba o por abajo. Así que simplemente voy a dar vueltas y ya está. ¡Epa! El que nos falta. El momento de la apertura del sarcófago espejo se acerca. ¿Cuál? ¿El de arriba? El que encontramos, ¿no? ¿No? ¡Oh! Las cinco custodiaban al retorcido cuando era sacado en procesión. ¡Oh! Cuando aún vivía en aquella prisión divina de dolor y piedad, sostenido y enraizado en un madero entre sollozos y crujidos. Fue hace mucho. Sí, hace mucho. De ella surgía la saeta, la marcha que se extendía por todas partes, avisando a todos que el padre estaba siendo mecido de nuevo. ¿Deseáis hacer? Las amanecidas eran las que sacaban el... al hijo del milagro doloroso. ¡Ah! Ahí. Se puede llegar rápido. Una amanecida ya despertado. Aquí no es donde el tonto este se suicida. Está ahí, ¿no? La amanecida. Está como por aquí. A ver, podemos ir desde atrás. Sabemos dónde está. Podemos ir desde... podemos ir viajando a un pie de... ya, podemos ir ya. Vamos a ir ya. Jolín. La pregunta es dónde. Así me la cargo la primera también. Estaría bastante bien. ¡Ah, no, no, no! ¡Uf! Recuerdos de Vietnam. Esto me pasaba a mí. No sea más fácil, espérate. Ir desde aquí, tío, que desde aquí solo es ir recto. O sea, lo único que te puede pasar es que te pinche un cura, pero yo qué sé. Tampoco, ¿sabes? Ah, mira, la coño está aquí. Ah, sí, me podría haber tirado. La gracia es tirarse, ¿no? Te tiras y caes aquí. Si vuelvo al pie de... me subo arriba. Venga, a ver. ¿Amanecida de qué? Del acero alambrado. ¡Ah! ¡Ah! No hay suelo ahora. Vale. Hay que tener más cuidado. Vale, lo puedo hacer. Ahí no está este tío. Espera. No sé si tengo la... sí. Perfecto. Jolín. ¡Oh! Las puedo volver, vale.
¡Ay! Como la... Vamos, como la chica esta. ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Soy súper idiota! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Oh! Tiene bastantes ataques rapiditos, pero vale, 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 vale. Más o menos, más o menos, más o menos. No me las iba a hacer todas a la primera, ¿sabes? Le he quitado más de la... Le he quitado la mitad de la vida. Pasa que... No ha ido mal. No, no, no ha ido mal. Pasa que me ha generado el escudo, lo cual no esperaba que hiciera. Y pasa mucho tiempo en el aire. Tanto tiempo en el aire... No me hace... No, no le hago mucho daño, entonces. Ah, se la puedo volver. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Ya he entendido la gracia de ese ataque. No, 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 no. Oh, no, no. Ah, es hacia arriba. No. No. Jolín. No, se lo genera. Ah, se la puedo volver. Vale, la puedo bloquear. Vale, vale, no, no. ¿Cuántas de estas mujeres te quedan? No lo sé. ¿Son 5 amanecidas? Pues 3. Esta y otras 2. Esa segunda fase está jodida. Es que se... son pequeños errores. No, no creo que... O sea, no distingo mucho entre una fase y otra. Me toca hacer a ella y ya está. La anterior me la he hecho a la primera. Y la otra me la hice a la tercera o así. O sea que no me debería costar mucho más. Pero son pequeños errorcillos. Y que me cuesta mucho ver exactamente dónde está el proyectil que tira. Ah. No. Ay, no.
¡Oh! ¡Ya! No, 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 no. Oh, Dios. Eso ha estado súper mal. Oh. No. No. Ah. No puedes mejorar matraces. Es que hay una forma de mejorar matraces, pero pasa una cosa. Mi vida ya no es una línea continua. Ahora es esa suerte de pelotillas de vida. Entonces solo voy por toques. Y no sé si mejorando los matraces hará que un matraz cure dos de esos toques o si no lo va a hacer. Y si no lo hace, me como una mierda. Porque lo de las bolas de vida... O sea, dejando los matraces sacrificas un matraz. O sea, pierdes un matraz. Entonces no sé si me merece la pena. Entonces, como no lo sé, no lo he probado. ¡Ah! ¿Me ha dado? ¡Jolín! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Todavía me caeré, tío. ¡Ay! ¡Oh, no! No. No. Oh. No. Te voy a probar una partida, probablemente no se comience con Gasabi. No sé si puedes guardar una partida. No sé si puedes grabar una partida en otro slot. Lo miraré, no sé, ya da igual. Tampoco me interesa tanto. La quest de mejorar los matraces tampoco. Es con el azogue. Va, si lo tengo ya, copón.
Solo es no cometer errores. Leer bien el ataque que va a hacer. ¡Ay! ¡No! ¡Uf! ¡Toma ya! ¡Se ha quedado tonta! No sé qué hago ahí. ¡Se ha quedado tonta! ¡Ay, no! Ese es el peor ataque, tío, el de los giros estos. No. ¡Ay! ¡Ha hecho uno más! ¡Ah! No, 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 no. Vamos. Vale. Menos mal. Ozu. Sí, sí, ya lo veía ya, que hacía uno más de cada ataque. Okidoki. Vale, podemos llegar hasta allá, sin problema. Estoy a un toque. Si un cura se pone tonto, me mata. ¡Oh, no! ¿Qué hago? Perfecto, a ver. ¿Por dónde vamos? Tenemos por aquí. Ah, sí, por ahí. Pues no sé por dónde es. Ostras, esto daba mucho asco, ¿eh? En general, toda esta gente daba mucho asco. Joder. Me mueren de un golpe. ¡Oh, Dios! ¡Ah!
Oh, no, 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 no. Uf. Yo me acuerdo de estos sitios. Y no eran nada bonitos de visitar. Parece que no me acuerdo qué hay por aquí. O sea, no... Ah. Estos son los ascensores, pero pasa que no, no hemos visitado ningún otro piso, entonces no... Oh, oh. Hijo de puta. Me acuerdo. Es como el... Ah, es como el mierda seca ese, tío. El campano venido a menos. ¡Jolín! ¡Oh, Dios! ¡Ah! El problema, ¿a este tío le podemos saltar de alguna manera? ¡No! No podemos. O sea que ya llegamos a él, tocaos. Es que tiene mucha vida, tío. A ver, el campano. Jolín. Oh, Dios, de verdad. No puedo dar más asco ni queriendo, tío. Es que... Es que... ¡Ay, de verdad! Es que no, no sabes cuándo va a ser el ataque que puedes hacer parry y cuándo no. Cuándo va a ser el giro. Pero es ese, tío, que aquí ya llegas, llegas tocadísimo. Está súper lejos. Es de esos que no puedes pasar de él. Tienes que matarlo sí o sí. Así que... Como a este. ¡Ay, Dios! No puedo con ese bicho, ¿eh? Qué misericordia de gracia. Venga, hombre, campano. Pórtate bien. He roto una amanecida, puedo contigo. Vale. Creo que el orden de los ataques es siempre el mismo, ¿eh? Y ahora el giro. Vale, 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 vale. Giro, vale. Pues, ¿en serio?
Sí, muy justo, hombre. ¿Dónde va a parar? No. Ahí me he equivocado, tío. Vale, si le metes muchas te hace un counter, tío. Madre Dios, cuánta vida tiene. Marca el amparo primero. ¿Qué es esto? Señal de protección que le va a dar soportado. Las ideas aparecían en la carne de su señor cada vez juró sufrir en lugar de sus amparados. Si este te va a costar más que la amanecía, sí, sí. No lo dudaba. El caso es que, no sé dónde. Ni dónde estoy, ni dónde tengo que ir. Así que simplemente vamos a dar vueltas. ¡Oh! Perfecto. Tomad el siguiente de mis dolores profundos. Gracias, señora. ¿Cuántos me quedan? Creo que llevo tres. Con esta señora llevo tres. Esto es una liada, ¿no? ¡Oh! Tendría que haber subido un poquitito. Vamos por ahí arriba a ver qué hay. Pasa una cosa muy graciosa con las amanecidas, que no lo he dicho antes. Que es que durante la música de la. O sea, la música de las amanecidas tiene un sonidito. O sea, tiene que ser. Es una pista de audio súper pequeñita. Ocurre de vez en cuando. Que parece la vibración de un móvil, 100%. Y todo el rato, en la anterior partida de las amanecidas estaba. O sea, en el anterior combate con las amanecidas estaba mirando al móvil, diciendo, me están mandando mensaje. Pero no. ¿Que la bola ha vuelto? Pero qué desgraciado. Entonces, las amanecidas vibran un poquito, suena como una vibración de móvil. Entonces yo lo miro, pero no hay nada. Pero bueno, está pasando. Ah, este pavo ahora va a reaparecer también. Pasa que ahora puedo. ¡Ah! Pues no. Parece un tío de estos. Joder. ¡Oh, no! Que aquí va a haber otro. ¡Olín! ¡Olín! ¿Pero cuánta vida tiene ese? ¡Ah! ¡Uf!
Vale, perfecto. Es que aquí va a haber otro de estos pavos, ¿verdad? ¡Buah, perfecto! Esos no son difíciles de matar, pero... No es un campano. Los campanos son jodidos, ese tío no. ¡Ey! No te rías de mí, hombre. Es algo igual de injusto, pero más sencillo. A ver, yo es que llego sin vida, porque soy un descuidado. Es que ves, este... El bicho este avanza igual. Este es tú delante, ¿no? ¿O no? Entonces te metes una hostia. Pero si me pego solo un vial y lo hago bien, con ese vial me curo entero. Porque aquí ya no va a estar el campano, aquí va a estar un pelele, del cual podemos saltar. Que un pelele. No tenemos que mejorar el daño de espada. El daño de espada está al máximo. Estamos jugando en New Game Plus. O sea, yo me lo estoy pasando en New Game Plus. Que es el DLC. El juego ya me lo había pasado, por eso me sé la mayoría de las cosas. Las amanecidas son nuevas. Oh, mira, un pide. Las amanecidas son nuevas de este juego. Pero los demás bosses ya me los había pasado. ¿Esto llega hasta la Santa Madre, entonces? ¿Es un atajo? ¿Hasta la Madre de Madres? Sí. ¿Pero qué más queda entonces en la Madre de Madres? ¿Hay un boss en la Madre de Madres? ¿No, verdad? ¡Ay! ¡Ay! Y me ha pasado parte de las amanecidas, ¿no? No, solo las amanecidas son nuevas. Solo las amanecidas son nuevas. Y creo que no añaden más que la quest de... Joder, qué pesado, tío. Entonces hay que ir por ahí, entonces. Un fémur. Esto, cosa curiosa, todos los nombres de los huesos, ¿vale? Espera, te lo enseño. Los nombres de los huesos, pues si no sabías, Calcane es el hueso. Persian, Branon, Barok, Tarradax, Risuko, son los nombres de los del Kickstarter. Una de las estas era poner tu nombre en un objeto de coleccionable. Que si me hubiese gustado que existiese por ahí el omóplato de Levillator. Sí, estaba bastante bien, pero valía bastante dinero. Sí, era eso. Ah, pues sí que toca. Sí que quedaba un boss aquí. No me acordaba.
Pues sí que toca, sí. Pues vamos a por él. Vamos a ponerlo por arriba un momento. Este boss mola un huevo. A mí me gusta un montón el diseño de este. Vale, aquí, ¿ves? Aquí es donde, por ejemplo, cada vez que llegas a una de estas, mejorabas el daño de la espada y podías comprar habilidades. Pero ya está, o sea, las pillé todas. Entonces no hay subida de daño que valga. Fémur de bigotillos. A ver, yo creo que... Creo que como mínimo te decían que pongas un nombre normal, ¿sabes? Para que no salga la rótula de XGamer69. Pues, no, hombre, pues... Tenía que haber cierta coherencia. Este boss está todo guapo. ¡Ay! Además, no es muy difícil este. Me gustaría saber dónde viene la inspiración de los artistas de estos bosses y de sus nombres. Sé que tiene que ver con la religión y tal. Es todo Blasphemous está basado en la Semana Santa de Andalucía. Todas las construcciones, todos los cuadros, todo. De hecho, el penitente es un... O sea, tiene el cono de los penitentes. Entonces, todo está basado en la Semana Santa de Sevilla. No, de Sevilla, de Andalucía. Por eso los personajes, o sea, son sevillanos los que crearon el juego. Y doblaron... El nuevo doblaje está en andaluz, algunos personajes. Máscara formada de Orestes. De hecho, parte de la gracia también es que... Como evidentemente... O sea, ellos querían hacer esto, ¿vale? Entonces lanzaron Kickstarter. Y sabían, ellos sabían que The Game Kitchen... Ellos sabían que... Muchísima gente se iba a enfadar con ellos. Porque iban a decir... Es un insulto a la religión y tal. Entonces, para decir que aunque sí, aunque está basado en religión, está basado en cultura, en la cultura de Sevilla. Entonces, por ello, no hay en todo el juego, en todo el videojuego, no hay ni una sola cruz. Puedes buscar lo que quieras, nunca vas a encontrar una cruz, ni de casualidad. Los artistas se curaron muchísimo que no hubiese ni una sola cruz. Para que nadie, para que dijeran que no es religión, es la cultura que hay ahí en Sevilla. Si la cultura tiene que ver con la religión, ya no es cosa de Game Kitchen. Y esto es todo para la clase de historia de hoy. Vamos a por la biblioteca de los muertos. Y esta es la historia de Blasphemous. Juego que seguí la pista, no en Kickstarter, por desgracia. Pero cuando salió el primer este decía... Un juego al estilo Dark Souls en la Semana Santa se veía. Dije, ¡ojo! Y ya había vídeos y tal en aquel momento y, jolín, no me ha pasado. Me lo compré de salida. En diciembre de 2019, creo. Que fue cuando me lo pasé. Y entonces sacaron el DLC el 4 de agosto. Y esto es todo lo que sé sobre este juego. Que me parece una obra maestra.
Es un juego de 10. Dios, me acuerdo. Oh. Eso es nuevo. De hecho, también la mayoría de los... esta sala es nueva. La mayoría de los bosses y de los personajes y de los NPCs y de las historias tienen que ver con leyendas de por ahí, ¿eh? Que no las conozco y tal. Pero, o sea, si se nota un montón que todo va de penitencia, de los penitentes que caminan y tal, la penitencia y tal. Y eso es. El sonido no cesa. Me encanta esta voz. Pueda determinar su procedencia o su ignoto destino. Por amor a la alta voluntad, hacerlo callar. De hecho, lo ansío desde hace tiempo. No recordaba que los aducían ellos también. De hecho, me sabe mal porque todos estos objetos tienen todos, ¿ves?, una historieta. Todos tienen muchas cosas muy guays. De hecho, está súper bien. Todos estos objetos tienen cosas sobre la... Y sobre todo los huesos mueren un montón. Cada uno tiene una historia. Pasa que como esto ya me lo he pasado, como ya me lo pasé, no... ya lo leí todo, entonces no lo quiero leer otra vez. O sea, ya lo leí todo en YouTube. ¡Ah! En mi canal de YouTube, al cual por cierto te puedes suscribir, que necesitamos 600 suscriptores, tienes el gameplay entero. Pero si no, lo puedes mirar. O sea, está muy chulo, está muy chulo. Me faltó un poco... O sea, el juego es 100% ambientación. Entonces, la historia no es tan increíble. La historia simplemente es... Está bien y ya está. Vaya. O sea, la historia es bastante simplona. Pero lo que es el contexto de la historia es increíble. Es lo verdaderamente bueno. ¿Ves? Es un angelito, pero no lo llaman... Ya te sigo en YouTube. Bueno, se puede intentar. Díselo a un amigo tuyo. Ay. ¿Ves? Por ejemplo, además, o sea, este es New Game Plus porque, ¿ves? Esto ya... Esto es un secreto que ya pillé y ya por eso puedo conseguir. Eso igual. Esto es un Metroidvania, entonces tú llegas aquí a estos sitios sin estos objetos que te permiten subir. Pero como ya los tengo, pues ya está. Tibia de Alshani. Al Sally. Vale. Esto lo tenemos que hacer para el final del juego. No sé si lo haré, no. Me da mucha pereza. Me como en el final malo y ya está. Al final, bueno, tienes que hacer una movida en los sitios esos. Amigos, dice, tuve que sufrir... ¡Ah! Espera, un momento. Si hubiera sido suscribir al mío, no imagino que te haga para el de otro. Ay. ¿Alguna vez le has hecho un parry a un libro? El objeto más raro al que alguna vez le ha hecho parry nadie es... Ya me saldrá. ¡Ay! En Sekiro. Porque hay un boss al cual le puedes hacer un parry a una bosta. Literalmente una mierda. Una bosta de mono gigante. Le puedes hacer parry.
De momento ahí va el premio al mejor, al parry más raro que se puede hacer. Una bosta de mono. Quiere ir ahí. ¡Oh! ¡Lo ha matado él! Tengo pendiente de Blood de Sekiro. Yo solo Sekiro. ¿Cómo llego ahí? Se esto mueve. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Ah! Vale. Vale, ahora viene aquel, ¿no? ¡Oh, no! No. Esos bichos son un horror. Y estoy sin vida, que es lo peor. Si aparece otro, me muero. ¡Oh, gracias! Un pie de... Buah, increíble. Por ahí solamente será secreto. A ver, un momento. Por aquí. ¡Oh! Ah, no, estoy imbécil, si no tengo matraces. Dato curioso, creo que la de arriba era una de las meninas. Ey, gracias. Tomad el siguiente de mis dolores profundos. Y esto también es una especie de cuadro, o sea, todo es... Todo es algo, lo cual es maravilloso. ¿No he visto a estos fantasmas aquí sentados leyendo? Oh, ¿esto era un acertijo? Un libro de anatomía abierto. Su página muestra la ilustración de una rótula. De una tibia. Fémur. Apréndetelo, apúntamelos por ahí en algún lado. Que es fémur, tibia, rótula. Fémur, tibia, rótula. Apúntamelos en el chat, porfa. Fémur, tibia, rótula. Au. No.
No será aquí el boss, ¿no? Ah, no. ¡Oh! Uf. Estos son los lienzos. Pero esto es otra zona. Vale, a esa ya iremos luego. Vamos un momento por aquí. Vamos un momento por aquí. Aún nos queda el boss de esta. ¡Jolín, qué asco! Poquitas cabezas, ¿eh? Ya vale, hombre. La merienda. Quizá debería ir a por algo de merendar también. Quizá. Esto es un atajo nada más. Bueno saberlo. Vale. Baja, penitente, baja. Tengo puesto el... los pulmones. Sí. Porque no los mato, este imbécil. No, 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 no. Tengo bastante vida, la verdad. Al final terminas muy fuerte. Estamos un montón también. Serán lágrimas, no, no será nada más. Todo esto, ya me lo pasé casi al 100% el juego. Me lo dejé bastante fresco. Oye, aún no hemos peteado al perro. ¿Dónde estará el perro? Entonces sí que hay que meterse en los lienzos. Vale, sí. ¿Cómo te mataba a ti? Au. Ya hemos vuelto y te preguntas, ¿hemos? Sí, sí, mira, pues ya yo. No, hombre, que yo tengo que ir a merendar también en algún momento del día. ¿Qué hora es? ¡Uy, que me caigo! Las 5. No son horas. No me acuerdo cómo se hacía esto. Si lo hice, no me acuerdo. Tendría que darle a Tirso todas las cosas. ¿Esto te devuelve aquí? ¡Ey! Candelaria. Con esto lo podemos comprar todo lo que tenga.
Sí, y con esto lo compramos todo ya. Cautivos del milagro seamos. Mira, penitente. Escucha, escucha este doblaje tan precioso. He aquí la envidia de los mercaderes. El tesoro más grande que ha pasado por mis manos jamás. Y que se me paren los pulsos si os miento. Llama a este inquisidor, la nave forjada de acero, el calor de la espada portada de inquisidor mayor anunciada y llegado incluso a través de los muros más fríos, 9999. Da igual. Virtualmente es, no existe dinero. Desposeerme de esto no es algo por lo que me deleite. Por eso su precio es alto, como lo es su valor para mí. Y que las campanas me doblen si os engaño alguna vez. 9000. Ya está, esto es un patra biliar. ¿Usted dice algo ahora? Cautivo. No, ya está. Se lo compras todo, ya está, solo tiene tres tiendas Candelaria. Se lo compras todo y se acabó. Vale. Esto es un asco. Puedo asegurar que esta parte es un asco. Y no me acuerdo cómo se hacía. Madre mía, pues no he sufrido yo esta parte, tú. Pues no he sufrido yo este caminito. Ahora me ha salido bien, pero... ¿Y esto, tío? ¡Oh, Dios! ¡Que es una trampa! ¡Uf! Digo, si te da una, te dan todas. Azogue. Esto era nuevo, entonces. No me sonaba. Puede ser que sea nuevo todo esto. ¡Ey! Maná. ¡Oh! Perfecto. Pues mira qué bien. Vamos a abrir el atajo por ahí, por si acaso. Pues hay una misión. Es el penitente. Claro que sufre. Es que hay una misión. Oh, Dios, que es horrible. Hay una cosa llamada el cáliz de los versos sagrados, ¿vale? Y el cáliz de los versos sagrados se llena con sangre de león, sangre de toro, sangre de hombre. Entonces tienes que, sin morir. Sin morir y sin viajar, no puedes viajar a través de los portales. Tenías que matar a esos tres enemigos que están en tres zonas distintas. Está uno aquí, otro aquí, aquí, otro aquí y el otro como por aquí, o sea, muy lejos. Tenías que ir sin morir y tenías el camino más corto, pasaba por este pasillo. Y claro, si te pinchan los pinchos te matas. Entonces era un infierno. Eso decía yo. Vale, tenemos este atajo y ya está. ¿Y quién estaba aquí? Aquí estaba la de los huevos. Ya iremos en algún momento. Y aquí había algo. Ah, aquí está el tonto este, el nacimiento. Aquí está el tesoro, no has pillado. Aquí en teoría no queda nada más. Bueno, sí, por ahí quedará algún... Pero serán lágrimas de enmienda. Ahí, no, eso es el... Aquí no podemos seguir subiendo, ¿no? Pero por aquí sí. Vale, pues nos queda volver al pie de y caminar hacia la derecha. Esto no se puede hacer nada con ello porque ya lo hice. Era recoger la cera de la vela. Tienes que venir hasta ahí sin morir. Sí, sí, eso. Tienes que dar una... Era una vuelta tremenda. Tenías que... Lo peor era este pasillito. Pero lo peor es que el paso... O sea... Por eso el camino era empezar desde... Y antes no estaba en esa plataforma del suelo, ¿eh? Ahora las han puesto, eso es nuevo. Eso es nuevo porque la gente se suicidaría haciendo esto. Claro, ahora lo estoy haciendo como muy rápido. ¿Por qué? Porque no tengo miedo, porque no me importa morir. Pero imagínate cuando has estado ya 30 veces intentando no morir. Que te equivocas y pierdes. Me pareció más fácil el del Hollow Knight. En Hollow Knight, este tío tenías que matar.
Ese es uno de los que llena el cáliz. ¿Esto vale algo, tío? Ahí. Ahí. Ay, 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 ay. ¿Ves? El cáliz de los besos invertido se ha vaciado. En Hollow Knight hay una, es lo mismo. Tienes que ir a un sitio desde otro sitio del mapa, bastante lejano. Y lo tienes que hacer sin que te toquen. No te pueden tocar. Aquí te pueden tocar, pero no puedes morir. En el otro es sin que te toquen. ¿Ves? Se ha llenado parcialmente. Que no lo vas a hacer porque no lleva a ningún sitio. O sea, lleva un, lleva a la última mejora de daño del arma. Así que como ya la pillé y no mejora más, no hace falta que la pille. Así que no lo vamos a hacer. Porque es infernal. ¡Ay! Señora, qué liada. Jolín, con el bicho este. Además, creo que antes la guadaña de la hitbox era más grande. Han debido tocar muchas cosas de estas, seguramente. Solo por... por la pereza y por el asco que daba. Mira, ¿ves? Estos cuadros seguramente sean... reales. Ah, mira, el boss está aquí. ¿Lo matamos? Espera, no, 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 no. Hay que, antes hay que hacer una cosa. ¿Era aquí? Creo que era aquí. Sí. Habéis encontrado a algunos de mis hermanos. Aunque todavía os pido encontrar a los demás, guardad mientras este lienzo, hecho con el oro de nuestros rostros, y los hermanos os guiarán. Penitente, al encontrar a estos santos hermanos, habéis completado la visión de mi alumbramiento, que fue pintada en un lienzo que se encontraba dormido. Siendo Jocinero mi nombre, nací de la luna y del tormento de un toro bravo. Y de mí, por la gracia de la... ¿Esto no es hijo de la luna o algo? Mis santos. O algo así, un toro con la luna no... ¿no es una leyenda? Una leyenda, una canción popular. Esto me suena mucho que es algo. Y aquí vi... ahí está. Mira esto. Esto lo había visto. Esto está súper guapo. Tenemos aquí al Shovel Knight. Son todos españoles, ¿eh? Tenemos aquí al Shovel Knight. Ese toro enamorado de la luna. Eso, eso era. Gracias. Pues aquí tenemos al Shovel Knight. Aquí tenemos el Rhyme. Esto es el Oxenfree. Esto es Oxenfree, creo. Aquí de arriba es Maldita Castilla. Aquí de ahí arriba a la derecha es un Epic. Lo de aquí no sé lo que es. Y esto tampoco. Pero son todos juegos indies españoles. En honor, ¿sabes? Está muy bien. Yo he jugado a... bueno, he jugado a Shovel Knight. He jugado a Rhyme. He jugado a... al un Epic. He jugado al... Maldita Castilla. Al Oxenfree no, pero... no me interesan tampoco mucho. Y aquellos dos tampoco. No sé cuáles son. Vale. Pero me quedan como... 8 de los angelotes. Y luego te da una última cosa. Que creo que no la había pillado. Ese toro enamorado de la luna. Es verdad, tío. Es el toro enamorado de la luna. Bueno, toca boss. Este es un asco. Buah, este... pues no da asco este boss. Porque no lo entiendo. Este no me gusta porque no lo entiendo.
O sea, no veo bien la hitbox. Para que no me dé. Pues. Pues ya voy a morir, si es que. ¡Ah, no! ¡Qué malgastado! Este es que no sé cómo hacerlo bien, tío. En la otra, la otra vez me lo tanqueé. Hostias, me has roto la cabeza, es verdad. Ese toro enamorado de la luna. No, no, ahora no voy a dejar de pensar en ello. O sea, mira que está guapo el diseño, pero luego te mete un señor serpiente de mierda. Me parece un poco un mal acierto, ¿sabes? Si os puedes pegarle y apartarte, pero... Cuidado, 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 cuidado. ¿What? Jolín. ¿What? No me gusta nada. O sea, el diseño me parece increíble, pero la mecánica no me gusta nada. Los pasitos. Porque te ponen un... O sea, te ponen un diseño súper chulo y luego te ponen un señor serpiente. Y dices... Este es el... Un bebé. ¡Qué liada! ¡Ole! Vale. Si me caigo de ahí, seguramente me muero. Vale, pero en una de estas... Exacto. Tiene que estar lo que buscábamos. La otra máscara. Y ahora las máscaras se ponen en el... Desde dentro hacia ¿ascensor? Y vimos una niebla que lo ciega todo. Nos falta otra. Pero nos falta una tercera máscara. Todas estas mierdas dice Cleofás y estas mierdas, pero como vamos rapidito, vamos tirando, que hay que encontrar aún dos amanecidas. ¿Dos? Dos. Vale, pues así que aquí para arriba. Vamos al Bedo un momento. A ver si está el pupo.
Dime que hay perro. Ven aquí, perrito. Ven a mí, perro. Debes ser... Pat, pat, pat. Y aquí te dan un traje. Si consigues todo el osario, te dan un traje. Bastante lejos de completar el osario entero estoy. Toma. No sé cuántos hay. Pero, joder. Me quedan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12. 12 huesos. Para eso son las lágrimas. Las lágrimas de enmienda son lo que hay arriba a la derecha. O sea, las almas, el dinero. En esta partida no vale nada. De hecho, cada vez que me están dando lágrimas de enmienda en esta partida es porque lo que debería estar dándome es un objeto de estos o de estos o de tal. Pues yo tengo dos cuentas, pero paso de ellas. Pero, como estamos en New Game Plus, te dan lágrimas. ¿Ves? Ahora el tío este te daría un no sé qué y te da lágrimas. Que se usaban para comprar habilidades que tengo compradas. Vuestra aportación, la obra de esta cofradía continúa. ¿Ves? Te da lágrimas y te sube el dinero de arriba y ya está. La cosa del New Game Plus. Misericordioso seáis, penitente. No es difícil pasar este juego al 100%, la verdad. Si una vez tienes todas las habilidades... O sea, tienes que tener... Tienes que estar atento, ¿vale? Porque sí que hay cosas que... Sí, solo siguen para las iglesias, sí. Y para comprar a Candelaria, pero... Pero Candelaria es que no tiene ya... ¿Cuántas más son las...? Ya no tiene más. Candelaria ya no tiene más cosas de esta, entonces... Da igual. La orden... ¿Cuánto dono? Voy a donar 50.000 más. Yo supongo que esto está ya como a tope. Pero por si acaso voy a donar 50.000 más. Mejorar el matraz. Sí, el matraz mejorarlo cuesta dinero. Y bueno, a ver. Mejorar el matraz cuesta dinero también en nacimiento. Pero es que no quiero. Porque me da miedo que pierda matraces. Entonces no lo voy a hacer. Cuando me pase el juego, lo haré de golpe y ya está. Y vemos la quest final de nacimiento. Pero que da igual. Y es para la jugabilidad de Candelaria, ¿no? Sí, desde luego. Es para la jugabilidad de mucha gente. ¿Ha cambiado algo? ¿Hay algo nuevo? Mira, parece que hay un... Rubín claustrado. ¿Se puede seguir donando? Esfera cristal que aprisiona un corazón de rubí. La gema chispotea con relámpagos de otras tierras, llenando el vidrio en una luz tormentosa. Esta energía en la determinación, el portador eletizado de propiedad alrededor, después de haber el material. Esto es lo mismo, ¿no? Toda la que ha querido aislarse, toda la que se ha encerrado libremente como debía elegido, tendrá la bendición del milagro. No se puede servir a dos señores. O se sirve al milagro o se sirve al mundo. Cuando encuentres en este claustro después de estas palabras, hermana. Lo mismo ocurre con todo lo valioso y precioso. Si se guarda algo muy preciado por vos, para no ser visto codiciado por otros ojos, reservando solamente al padre, y ese tesoro tendrá medio de las bendiciones. Cubriremos el brillo de esta piedra y suponemos que nadie conozca su existencia. Me voy a poner. Y me voy a poner esta también. Vale. Estos son referencias a Mistborn, ¿eh? A Mistborn. A la luz tormentosa. Son referencias a... Al Camino de los Reyes, de Brandon Sanderson. Igual, está bastante guapo. Deja un momento mirar. Tengo objetos... En plan... Tengo azogue, tengo las máscaras, azogue. Esta es la cinta nucial que hay que entregar en otro sitio. Vale, no tengo nada de esto. Che, ¿dónde está el perrete? Yo quiero al perrete. La orden.
No hay perrito. No está. Qué mal. No sé dónde está el perro, tío. ¿Dónde decíamos que íbamos? Sí, a la parte alta de la iglesia. Ahí. De ahí para arriba, ¿no? Ahí estará el... Sí, de ahí para arriba. ¡Wow! Estos son los corazones, que los corazones son para... Para... cambiar tus... Espera, ¿esos corazones se pueden cambiar aquí? Sí, ¿ves? Tengo este que es el mejor, que hace que aumenta la fuerza de quien la empuña, pero reduce sus defensas. Porque, según la build que tengo, no necesito defensa. No necesito mejorar mi defensa mágica, mi defensa al fuego, ni nada de esto. Porque todo me quita un punto de golpe. O sea, cualquier ataque de cualquier tipo me quita uno. Entonces, no necesito defensa mágica, defensa de ningún tipo. Lo cual está bastante bien. Y aquí colocas las máscaras. Y nos queda una, creo. Y para esa, creo que hay que ir por ahí. Ahí. Creo que esto también era parte del camino que había que hacer cuando quería rellenar el cáliz. ¡Qué infierno! Ah, pues no. Ah, pues sí. Será así, será así. Vale, vale, vale. Ya sé por dónde estamos, ya sé dónde estamos. Estoy ubicado. Ahora hay que hacer esto. Como ya hemos colocado las máscaras, podemos subir el ascensor. Vamos a ir arriba abajo. ¡Oh, oh! ¡Oh, va! Vale, ves el problema, ¿no? Estamos muertos. Vale. Hay que matar al pequeñín. Si matamos al pequeñín, el otro... Pues mira. ¿Esta es la forma fácil de subir? Parece que sí. ¡Ay, no! ¡Uy! Cuidado. Que si te caes, te caes. De esto me acuerdo que era la gracia. No sé qué hay abajo, pero no se puede bajar. Venga, a ver. Jolín. Vale. No.
Pero bueno, tío, basta ya de hacer ese ataque. ¡Ay, Dios! Pero, tío, basta ya. ¡Hombre! Tío, me va a enfadar. Es que de verdad. ¿What? Te ha matado Razote la puntita del pie en el aire. Es que... venga ya. ¡Qué asco de filipendio, tú! El campano original era más fácil. Este es que es simplemente un capullo. Está muy feo, está muy feo. Es que hay que matar al pequeñín. Hay que matar al pequeñín y entonces ya vas a por el otro. No me pierde. Este no me hace perder la cosa esta. Bueno, bien. ¡Ay, Dios! ¡Deja de hacer ese ataque! Dios, no puede ser, tío, de verdad. No puedes ni saltarle. ¡Basta ya! No, claro, hombre, evidentemente. ¿Cómo se me ocurre? ¿Estaba ahí? Creo que sí. ¿What? No, por favor. ¡Venga, hombre! A tu casa. Ya estoy al libre. ¡Ay! No, si el problema es el campano. Esto no es ningún problema. Me va a morir. No me queda vida. ¡No! Ah, da igual, ahora puedo llegar sin problema. Che, qué mal. Ay. Ahora ya no voy a estar ahí, así que... perfecto. No, hombre, ya sí, sí. Me había dejado un toque, ¿sabes? O sea, ya me da igual. He matado a los dos angelotes sin que me den. Ya bastante con eso. ¿Quieres ver al penitente hacer heavy metal? CGI Metal. Llevo 2 horas, ¿me lo puedo pasar hoy? Creo que si lo dejo ahora y empiezo otro directo, descanso 5 minutillos y empiezo otro directo, me lo termino. En otras 2 horas, más o menos, probablemente. Me haría bastante feliz eso. A lo mejor lo hago. ¡Ay!
Este juego consigue que seas feliz al encontrar un semimolar. Pero bueno. Ha llegado. Ay, no ha llegado ahí. Ah, esto es para arriba, abrir arriba también. Vale. No, 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 no. Vale. O sea, sí, tarde o temprano tienes que hacer esto, sí o sí. Para poder cruzar. Tiene un curioso diseño arquitectónico este juego. También bastante bonito. Voy a pasar de vosotros, porque no me aportáis nada. Oye, se le ve el pene. Ah, se le ve el pene, fíjate. ¡No! Sí. ¡No! ¡Ah! Trabajo. ¿Por qué tiro rayos? ¡Ah! ¿Es eso lo de que después de comerte un matraz virial tiras rayos? Qué guapo. Esto me abriría una puerta probablemente. Estos atajos ahora no importan. O sea, ahora nos dan un poco de igual porque ahora el... A ver, originalmente estos atajos estaban porque no podías viajar de un pie de otro. Entonces, para ir rápido era un coñazo. Ahora ya da un poco de igual. ¡Jolín! Oh, me acuerdo. Sí, pues es por aquí. De hecho, aquí no aparece. ¡Eso era! Me matan. Ah, no puedo pasar. Uf. Vale, bien. Ha ido bastante bien. El original me mató una vez. Esto tendrá menos vida, la verdad. Este sitio es nuevo. Muralla de las Santas Prohibiciones. O es nuevo o lo han remodelado. Ah, lo han remodelado. Vale, no, no es nuevo, es el sitio de antes, pero lo han remodelado. Lo han hecho entero, ¡ay, qué guapo! ¿What? Uf, qué asco de las llaves. Me recuerdo muy horrible de las llaves, ¿eh? Oh.
¿Para qué él? Ya del seglar. ¡Ay! Pero es que creo que las llaves, recuerdo que no te las... No te marcaba cuando una puerta se quedaba abierta y cuando no. ¿Ahora sí? Ojalá, tío. Uy, creo que sí. ¡Oh, gracias! Porque esto era un asco. Todas las puertas se quedan cerradas y no sabías cuál había ido y cuál no. ¡Wow, gracias! Ojalá se quede así. La de arriba también se queda así. ¡Oh, sí! Se queda abierta, gracias. Es que era un infierno esto, ¿eh? Todas las puertas eran iguales. ¿Llego? No. Menos mal, tú. Pero, tío, basta ya. ¿Verdad? Cruzaban las puertas estos. Un poquito donde les daba la gana, también te digo. Mira, este era el león. Si lo mato, me irá. El cáliz se ha llenado parcialmente. No he dicho yo que iba a dejar de jugar. Voy a hacer otro episodio. Y así descanso un poco a la vista. Pero bueno. Hasta luego. Ahí me la liaste. No, me la lió. ¡Jolín! ¡Qué tonto eres! ¿Qué dices? ¡Que no ha sido mi culpa! ¡Que no ha sido mi culpa! ¡Ha sido muy injusto! Escribano. Te la lío que flipa, que sí, que sí. Se ve el pirulo. William el escéptico. Ese es mi William. No me acuerdo por dónde es y por dónde no. Ah, por aquí se sale. Pues mira, perfecto, vamos a guardar. ¿O no? Ay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.
Vamos a guardar. Voy a dejar el directo. Voy a descansar un ratillo para tomar un algo. Ahora sí que voy a merendar. Y lo vamos a dejar justo aquí para empezar a continuación y probablemente terminarlo. Así que nada, lo dejo aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiósito. Volvemos en 10, 20 minutillos.